Thank you.
Ilustrísimo señor primer teniente al alcalde de la ciudad de Fernández, Francisco José Romero Herrero, componente de la corporación municipal, hermano mayor, está de gobierno, de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, representante de la distinta hermandad de cofradía de San Fernando, asociación de padres de la Academia de Alumnos, hermanos, señoras y señores, por el nombre. Han pasado 25 años. Y hoy venimos a celebrar aquella obra comenzada por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Nazareno, hoy sigue siendo una brillante realidad. El 9 de noviembre de 1987 se funda esta banda de música, compuesta por jóvenes estudiantes bajo los auspicios de los titulares de la Hermandad, nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. El 12 de mayo de 1988 da su primer concierto. Desde entonces, son más de 1000 las actuaciones que las refrendan su buen hacer. Conciertos de música clásica y sacra, patronales, cabalgatas, inauguraciones, y así como numerosas y variadas celebraciones tradicionales y culturales, que conforman un amplio currículum desarrollado en Sevilla, Granada, Málaga y toda la provincia de Gaditana. Ha formado conjunto musical en varias ocasiones con el Orfeón de Santa Cecilia de Sanlúcar de Barrameda y con las escolares de Puerto Real y San Fernando. Durante los años 1991-93 participó en el certamen de bandas de música de Andalucía, celebrado en la comunidad de Granadina de Chelsea, y en la que intervinieron bandas de música de toda la región en un número aproximado de 25 en cada una de las ediciones. En el Gran Teatro de Falla de Cádiz ha sido escenario donde en la cuaresma de los años 92-95 la banda de música de la Academia dio el concierto de marchas procesionales que tradicionalmente y dentro de los actos del pregón de la Semana Santa se ofrece anualmente en la capital gaditana. Durante los años 91 al 93 fue la banda de música oficial de la Plaza de Toros de San Fernando, hasta que el Coso dejó de ofrecer espectáculos toreros. En el año 94 fue la banda oficial de la Plaza de Toros del Puerto de Santa María, y en la actualidad pasa a ser de nuevo la banda oficial de la Plaza de Toros de San Fernando, siendo sus actuaciones muy bien acogidas por todos los aficionados, tanto con el nivel musical como con la variedad de las obras interpretadas. Igualmente ha sido reclamada para estos menesteres por diversas localidades de la provincia de Cádiz. El 12 de diciembre del 99 y el 25 de enero de 2004, la banda se desplazó a la capital malagueña para ofrecer un concierto de música clásica en el Gran Teatro Cervantes. Dichos conciertos fueron muy alabados y elogiados por los medios de comunicación, al igual que por el público asistente que llenaba el patio de butaca y los anfiteatros, dada la calidad musical de los jóvenes músicos, dándose el caso de que su director tuvo que saludar en varias ocasiones, quedando el compromiso de repetir en años sucesivos. En la cuaresma del año 2012, más concretamente el 10 de marzo, se desplazó a la capital sevillana para ofrecer un concierto de marchas profesionales en la Capilla de la Anunciación, sede de la Hermandad de la Virgen del Valle. Este concierto contó con dos partes. La primera parte fue exclusivamente de marcha de la provincia de Cádiz, y la segunda parte de marcha sevillana. La banda de música obtuvo en dicho concierto un éxito rotundo, dado el caso de que su director tuvo que atender a diversas comunidades del mundo cofrade sevillano, quedando en que se pondría en contacto con la banda para próximas actuaciones en la capital hispalense. Esta banda de música también ha estado presente en salidas extraordinarias de las hermandades de Cádiz, San Fernando. El 23 de octubre de 2005, la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores en San Fernando celebra una salida extraordinaria de la imagen de Jesús Nazareno con motivo del 175 aniversario de la reorganización de la hermandad, que llevó al titular hasta la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen, tanto en la procesión de ida como en la de vuelta. El acompañamiento musical corrió a cargo de nuestra banda de música. El 16 de junio de 2007 acompañó en San Fernando a María Santísima del Bolsín en su recorrido extraordinario con motivo del 25 aniversario fundacional de la cofradía. En septiembre de 2008 acompañó por las calles de Puerta de Tierra a Nuestra Señora de Gracia y Esperanza de la Hermandad de la Oración del Huerto con motivo del 50 aniversario fundacional de la cofradía gaditana. El 26 de julio de 2010 participó en la ceremonia civil de imposición del bastón de regidor perpetuo de la ciudad de San Fernando a la imagen de Jesús Nazareno. Posteriormente acompañó al regidor perpetuo por la calle del barrio de la Iglesia Mayor en procesión extraordinaria.
En julio de 2011 tiene el honor de actuar tras la imagen de Santana en su primera salida profesional por las calles de la vecina localidad de Chiclana. El 11 de septiembre de 2011, coincidiendo con la festividad del Dulce Nombre de María, la banda de música acompañó a la Virgen del Dulce Nombre en su primera salida procesional en las calles de Fuente Amarga en Chiclana. En Chiclana también acompañó en 2003 a la Virgen de la Soledad durante su salida procesional, cerrando el cortejo de la mano de Chiclana de la Soledad. El 8 de octubre de 2005, coincidiendo con el 150 aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción, esta formación musical participó en el cortejo mano de la ciudad de Cádiz, acompañando a la copatrona de la ciudad, Nuestra Señora de la Merced, y a la titular mariana de la Hermandad de los Desamparados. El sábado santo de 2010 participa la procesión mando de San Fernando, acompañando al paso del misterio de Jesús Nazareno, e interpreta la marcha procesional de Cristo Rey, la entrada en la capilla de la estrella del paso del misterio de Cristo Rey, y el Mater Mea para la entrada en la iglesia, la mayor parroquial del paso de Nuestra Señora de la Soledad. En 2012, con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Constitución de 2012 en Cádiz, acompañó con sus sones al regidor perpetuo de la capital gaditana, el Nazareno de Santa María, en su recorrido de vuelta desde la Plaza Mina hasta la Iglesia de Santa María. A lo largo de sus 25 años de existencia, la banda de música de la Hermandad ha acompañado a multitud de cofradías de la provincia gaditana, destacando, entre otras, la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad de Chiclana, colaboración del huerto de la línea de la Concepción. En la capital, las hermandades de Lucía, las cigarreras, Servita, Merced, también contaron con el acompañamiento musical de nuestra formación. En San Fernando, ha acompañado la tarde del domingo de Ramos al Señor de Humildad y Paciencia a Cristo Rey en su triunfal entrada en Jerusalén. El martes santo, al paso de misterio de Nuestro Señor orando en el huerto. En la tarde y noche del jueves santo, Nuestra Señora de la Piedad de la Hermandad de la Misericordia. Y en la madrugada del viernes santo, a nuestro litoral, la Virgen de los Dolores. En la tarde del Viernes Santo, al paso de Misterio de la Redención de la Hermandad de Soledad y al paso de Palio de la Virgen de Desamparados, cerrando la Semana Santa con el acompañamiento musical en la procesión de Resucitados. En el año 2012 acompañó en nuestra ciudad el Domingo de Ramos a María Santísima de la Estrella de la Hermandad de Cristo Rey, el Martes Santo a la Santísima Virgen del Buen Fin de la Hermandad del Perdimiento y en la madrugada del Viernes Santo a María Santísima de los Dolores de la Hermandad de Nazareno. El miércoles santo en San Roque a Nuestra Señora de la Merced de la Hermandad de Minasal y el viernes santo en Trebujena a Nuestra Señora de la Soledad. En sus 25 años de historia, la banda de música ha estado dirigida por el profesor Rafael Huerta, destacado profesional que perteneció a la prestigiosa banda de música de Infantería de Marina de San Fernando y la municipal de Jerez de la Frontera. Miguel Ángel Valle Vázquez y José María Rodríguez Díaz fueron sus sucesores. En el año 91 grabó su primer cinta casete de masas profesional dedicada a los Cristos y Vírgenes de la Isla. Posteriormente grabó otra cinta con el pasodoble Cristo González, dedicado al torero de la vecina localidad de Chiclana de la Frontera. En enero del 94, nuestra banda de música, junto con la agrupación musical municipal y la banda de música de la Cruz Roja, ambos de nuestra ciudad, formaron la banda unificada de San Fernando para la grabación de un CD de marchas profesionales de actores isleños, denominado Antología de Marcha Profesional en el Medio. En el mes de marzo del 95 apareció el segundo volumen con las mismas características que el anterior y el 1-2 CD. La Noche del Nazareno es el último CD de la banda de música en solitario en el año 2003. En la actualidad, la dirección de la banda la ejerce el actual profesor de la Academia de Música, don Ángel Ruiz Sánchez, que con entusiasmo, constancia y sobrados conocimientos musicales hace que hoy en día esta joven banda isleña esté plenamente reconocida en su buena y artística trayectoria musical. Desde aquí, podemos desearle un pronto restablecimiento, ya que debido a un problema cardíaco, se encuentra en problema de recuperación, y a él le dedicamos este concierto. Para él, pido un fuerte aplauso. Este programa consta de dos partes. En la primera nos van a interpretar En tu cruz, de Álvaro Cervino Pérez, Palio Blanco, de Miguel Sánchez Zafa, Pasión Granatense, de Ángel López Carreño, y Soledad, dame la mano, de Manuel Fondeán. Pido la presencia de su director, don Manuel Álvarez Llávez.
Thank you.
Thank you.
aeropuerto municipal y era gran. No han venido porque están recogiendo el sobre. Thank you.
Cintia Abad. Decir también que ella es la autora del cartel que se presentará el viernes día 8 en la Iglesia Mayor, el concierto Rafael Huerta Soria. Un músico fundador, como ha sido Ángel. Una persona que fue mano derecha del profesor Rafael Huerta en aquellos tiempos difíciles. Padre Ángel Medina. Bueno, ahora el último detalle, ¿vale? Lo voy a presentar yo porque es para el presentador. Y para el presentador de siempre, no un presentador que viene solo a las cosas importantes, sino un presentador que viene a todos los actos y que ha presentado todos los actos. Y por eso hoy en el día del 25 aniversario no podía ser otro que Bonifacio Ruiz de Mí. Antes de comenzar la segunda parte de la Junta de Gobierno y de la banda de música, quisiera hacer un especial agradecimiento para este gran equipo de operarios que tan amablemente y gentilmente han colaborado en el montaje de todo lo que aquí estáis viendo. Quiero un aplauso para ellos. La segunda parte con la obra María Santísima de los Dolores Lola de Juan José Punta Fernández, seguidamente La Madrugada de Abel Moreno Gómez, La Caída de José Vélez García y para terminar Valle de Sevilla de José de la Vega. Thank you.
Gracias.